Carne ya no congela, ¿eh? No, lo va a hacer paleta. No, bueno, realmente da igual, si te soy honesto. Ahorita vemos cómo hacemos. El único problema es este güey que le controle la mente a un fobi mamalón. Y no pude clavar la mariposa todavía, pa. Necesito quebrarle al... Tiene que caer ese robot, güey. Tiene que caer ese robot para poder poner a mi mariposa, men. Luego tal vez el que desactiva casillas, papi. Para que no me rushe. ¿Cuánto corazón tengo? Es que sacrifiqué mucho hace rato, no sé si viste, pa. Ay, ¿qué pasó, mi Roy? ¿Por qué no me lo hiciste, paleta? Ojo. Ya vine a chingar otra vez. Si lo deja tan cerca, sí me lo vergueo, ¿eh? No, vaya, no. No me puedo funar este enfermo, ¿verdad? Ojo. Vas a caer, perro. Voy a ir a por ese, pa. Sí, mira, si lo deja ahí, creo que el único que le podría controlar la mente es al que está hecho paleta, güey, o a la piedra. Creo que el único problema podría ser la piedra, carnal. A ver, ¿le puedo quebrar el coso este pa' aquí? ¿Sa? Es que esta cosa todavía tiene el daño reducido, güey. Aunque creo que sí me lo quiebro, de hecho. ¿Sa? ¿Sa? ¿Qué tal quedaste, perro? 700, ok. ¿Sa? Ahí, 200. Bueno, ya vete a la verga. Y baila. Y baila lento, flor morada. Que me recuerdas a mi amada. Aquí le puede controlar la cabeza al zorro, a la pie. No. No hay necesidad, papi, no hay necesidad. Toma, pendejo. Vámonos. Mira lo que te voy a decir, carnal. Mira lo que te voy a decir, papi. Su pendeje ese ya se descongela. Ay, no importa. ¿A quién le pegué, güey? Ya ni sé. Ahorita ya puede jalar Fobis otra vez el perro, güey. Perro salchicha, gordo bachicha. Toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero. Aquí puede jalar a mi hombre de las nieves, pa. Como sea. Este güey va a volar. Men, lo puede controlar su cerebro, pero estamos probando cosas, papi. Esto vamos a aprender, men. Si lo controla congelado, pa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, güey? O sea, ¿qué pasa si lo controla congelado? ¿Se descongela o qué pasa? ¿O sigue congelado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿O no lo puede controlar porque está congelado, güey? Tendría sentido, ¿eh? Tendría sentido que si lo puede controlar me lleva a la ver. Se le metió, opa, pero sigue congelado. Se le metió, carnal. Se le metió en el culo. Ok. Ahora va a poder hacer la maldad de este... Pues, ¿cómo se dice? La maldad de maldecirme, güey. No, no puede ser. Hijo de puta. Ya se quedó con la casilla debajo el perro, man. Ok, puedo quebrarme ese güey de 2 varos. Está bien. Luego algo me va a maldecir con algo el perro. Ni moro. Ya la recuperó, güey. Ok. Hay que contraataque, papi. Contraataque porque se está pasando de lanza este pendejo. A ver. ¿Tuki? Ay, no, me va a maldecir con mi propio fobi. Ay, destinos peores que la muerte, chaval. Toma, pendejo. Ay, esa cosa, güey, cómo vive. Ya, cállate. Perfecto. Luego tú por acá, mi rey. Sa. A este mugroso, perfecto. Luego tú por aquí. Tú aquí, empújale. Neta, ¿cómo te gusta valer ver? Se va para donde no es el pendejo. Ok, no importa. Tuki, muere. Padrísimo. Y supongo que íbamos a perder algo, papi. ¿Sabes qué? Esto está increíble, pa, porque me quedo con la lástima que no puedo poner nada ahorita, pa. Si no, ahorita le cayó una enfermedad a todos, hijos de su rep. Aquí no quiero quedarme, pa, porque... Ay, me va a maldecir al Yeti, ¿eh? ¿Y este güey por qué sigue vivo, pa? Ya muérete, carnal, al chile. Llevas maldito 3 días, guache. Venga, toma. Ay, si va el corazón a verguear el corazón, pa. Es que este... Es que yo no quiero que me maldiga al cacadrilo. Bueno, de hecho, si maldice al cacadrilo, pues no es para tanto, ¿no? O sea... No, de hecho, si le voy a maldecir, luego él le va a pegar, güey. No creo que maldiga al cacadrilo, pa, siéndote franco. No lo creo. No lo creo porque sería... No lo creo. Sería un desperdicio de la maldición. Tiene mi fobi, güey. Tiene mi fobi, ratero. Cómprate el tuyo, hijo de tu... Ok. Si lo puede controlar congelado, lástima que la congelación ya se había acabado, ¿sabes? ¿Cuánto pega esta chingadera, me? Aquí, pa, lo que se me ocurre es sacar moco y cosas así bien enfermas para que pegan un chingo.
Lástima que ya no hay tiempo, pa. Ya no hay tiempo para esas pendejadas. Porque ya no hay este... ¿Cómo te explico? Pues ya no hay tiempo, güey. Ay, perro. Okay, este pega un chingo, man. Vuela alto, mi amor. Bueno, si no... Voy a intentar no quebrarme a mi propio hobby, güey. Porque así lo puedo recuperar y tal vez después pueda volver a ser mío, quién sabe. Voy a intentar no quebrarme a mi propio hobby, ¿sabes? Voy a intentar ir a por lo suyo. Vas a caer, Gege. ¿Cómo decía? Otra vez, ya déjame en paz, pendejo. Ya déjame en paz, hijo de tu... déjame en paz a mi pinche banda, perro. Ahí viene a curar el mierda. Yo quiero recuperar mi fobia, güey. Yo creo que sí se puede, ¿no? Este güey no puede hacer su ataque así sepsoso. Chale, qué troste. Me quiere... enfermar. Digo, envenenar. Está bien. Este güey ya que se muera, por favor. Tiene que caer. A ver. ¿Tú quién? Esto aquí. Luego... pues este ya hay que ponerle en su madre. ¿Para quién se cree? Toma, pendejo. Por acá yo diría que... pues este, men, porque este siempre va a pegar en área, pa. No importa lo que pase y lo que suceda. Pokémon, ña. Ok, tú pégale a todos. Ajá. Ajá. Luego tú, uno a este pendejo. Sa. Y... ¿ya puedo poner otro, pa? Oye, todavía no puedo poner nada. 2 pesos. Happy. Ojo, Jape, la culona se va a rifar, por fe. El tío Masturbín se va a rifar. ¿Cómo va este si le voy a pegar a otro de los fobis enemigos, pa? 2, 300, pa. Ok, le parto su madre a este, men. Para que así si se cree un culo, guachín. Y se quiere funar a alguien, explote por... nada, ¿sabes qué? Nada. O me quedo con la casilla, pa. Es que cada golpe... ¿cuánto le falta para controlar cerebros otra vez a este pendejo? 3 turnos, ok, ya voló. Te voy a pegar, güey. Total que recupera la de arriba. Me ya no como tanto daño. Sí, lo voy a pegar. Ahora bien. Es que si le pega a mi propio fobi, güey, va a comer daño mi pendeje este. ¿Y cuánto tiempo dura su control mental, güey? Control enemigo 4 turnos. No, vete a la... ya si quieres déjate toda la partida, cabrón. Ok, banda, yo no sabía que su control era tan fuerte, pa. Su jutsu es impresionante, carnal. 4 turnos, vete a la... ¿pero son de los dos o solo de suyos? O... ahí me pegó con la de este. Al chile pegaba más el daño normal, pendejo. Pegaba 1000, güey, o sea, hace el daño normal, no seas culo. Güey, 4 turnos, aunque supongo que son suyos y míos. O sea, supongo que no son solo mis turnos, pa, ¿sabes? Mi piedra, güey, mi piedra se va a ir a la verga. Mi piedra. No, mi piedra. Chinga tu madre, tan poquita vida tenía ya. ¿Cuánta vida el pinche robot tiene que estar cayendo? Hijo de puta. Vas a caer, robot mierder. Jape, ahorita quiero que te rifes, mi amor. Aquí me voy a comer un chingo también. Men, mi propio fobi me vergueó. El del control, no tenía que haber dejado que me controlara la mente a nadie, ¿eh? Hay que apuntarnos esa, pa. Nunca dejar que te controlen la mente, pa. Viejos perros, controlan mente, es bien horrible. A ver, pues tú pégale a todos, güey, a la chingada. No te vayas sin pelear, perro. Luego tú, mi amor. ¿Cuánta vida le queda al corazón ya, güey? A tu madre, y este perro. 4 turnos, chingas a tu madre, carnal. Pero es que supongo que son turnos de los dos, o sea, supongo que no son solo mis turnos, ¿sabes? No sé si me estás entendiendo, pa, pero supongo que, o sea, no son 4 turnos en verdad, son solo 2, porque es 2 suyos y 2 míos, ya darían los 4, ¿no? La banda en Orlando, así no funciona. Yo que sí, güey, neta. Por favor, que así funcione, por favor. A ver, esto aquí. Men, es que vete a la vez. Ah, pinta muy feo, si te soy honesto, papi. Y este pendejo ya se está curando, men. Después de que ya lo había vergueado por todos lados, pa, ya se está curando el perro, mierda. La única posibilidad que me veo de victoria, pa, es recuperar a mi fobi, güey. Recuperar a mi fobi es lo único que yo diría la podemos ganar. Vas a caer, Gege. No, ¿Por qué se ponía de otaku? Necesito recuperar a mi fobi, carnal. ¿Cuánto va de partida? 24 minutos, vete a la ver. Pero me estoy divirtiendo, ¿eh? Necesito la bola, me dando vueltas. Fiche bola, maldita. Ahí vienes a mamar el basto, tú. Que tú eres mi compa, güey. Deja de pegarme, neta. ¿Cómo te mama chinga? Y aparte le dejé controlarme el que maldice, güey. Me mamé ahí. No te voy a quebrar, mi amor. Eres mío. Eres mi fobi, pa. Aunque ya no te acuerdes de quién soy yo, pa. Eres mi fobi, perro.
No te voy a tocar, mi amor. Yo te voy a hacer el amor. Me lo va a congelar, güey. Me va a congelar a Happy. Ya muérete tú, güey. Ok, la piedra dándolo todo, men. Honestamente, le convendría más venir a verguearse a mi piedra, men, que estar allá de pendejo nada más. ¿Cómo se va? Men, ya perdí, güey. Me lleva a la verga. Yo no sabía que ese fuego era tan bestia, pa, me cae. Ojo. Me lo congeló, me lleva la burger, pa, me congeló la piedra para que se muera ella. Ya devuélveme mi fobi, culero, al chile, es mío. Ojo, creo que ya es mío de nuevo, ¡Y es mío! ¡Es mi fobi! Y chingaste a tu madre, perro. Me devolvieron a mi fobi, pa, ya pagué la renta. Ándale, pendejo. ¿Qué pensabas, viejo perro? ¿Que mi fobi iba a ser tuyo por siempre? Chingaste a tu madre. Órale, perro. No mames, vales verga, Jape. Con todo respeto. Pinche Jape malo, güey. 900 de dos golpes me lo va a quebrar. ¿La araña ya jala? No, todavía no puede jalar. Men, vete a la verga. Ahorita se va a quebrar a este, pa, pero se va a morir. No es cierto, güey. Si se cura, tal vez no se muera. Bueno, como sea. Somos Jape. Vete a la chingada. Men, la piedra, men. La piedra no va a sobrevivir otro turno, pa. Ya mamó. Ya mamó mi piedra. Ah, no, el próximo turno sí está viva, güey. Ay, pero va a estar congelado, güey. No, ya mamó la piedra. O sea, sí va, el próximo turno lo podría usar en teoría, pero ¿sabes qué? No voy a poder, men, porque la neta es que está congelada, güey. Se va a quebrar a ese y se va a morir. No se murió, perfecto. Increíble. Increíble, carnal. ¿Cómo va este pendejo? Ok. Se está curando el viejo perro este de allá, güey. No mames. 101, Happy, por fin es tu momento. Pinche Happy, inútil, güey, me cae. Ojo. El perro este misógino, filántropo, ¿cómo se llama? ¿Qué hago, güey? Ok, creo que me tengo que... Es que me tengo que... Si no me tuviera que quebrar este pendeje, en toda la vida sería tan... Llegué de la barbería. Bonito y bello. Si me pegan los dos, ¿cuánto daño es, güey? Tuki, tuki. 466 por 2 son como 1000. Y esta cosa me va a pegar otros 1200, 1800. Creo que no me quiebran, Esta jugada la apuesto a que no me quiebran el par de perros. Si me quiebran, ya volé. 666. Y esta cosa, otros 1000, 1660. No me quiebran. Hay que madrearnos a la araña, pa, porque es la que no se está curando. Ajá, si te centras en el que se... Oh, no, es que tiene menos... No, no tienen la misma vida. Hijos de su... Se creen un culo los dos, ¿verdad? Les voy a partir su madre. ¡Happy! Mi piedra, güey, toda tiesa por ahí atrás. El controlamente es como chinga, men, si te soy honesto. Perro, controlamente es maldito, güey, ¿qué se cree? ¡Happy, te tienes que rifar, papito! ¡Happy, no vayas a ser pendejo, men, por favor! Te tienes que rifar, mi amor. Según yo, esa madre no se va a morir, pa, pero tú, Happy, tienes que sacar la casta, guachín. Sí, no se muere, no se muere. Happy, Happy, escúchame, mijo. Escúchame, mijo. Te tienes que rifar por tus ancestros, pinche Happy pedorro. Se está curando. Ok. Pues esto es juego de gemelas. ¿De qué hablo? Cállese, señora. Ok, me quiebro esa chingadera, pa. Me voy a morir. Su pinche robot, no. Men, pues lo único que veo posible es pasearme por todas las casillas, papi. Si él me pega, yo voy a por él, pa, y le voy a pegar. Se va a curar, güey. Ok, lo voy a dejar así. Si viene a pegarme, pues voy a pegarle, güey. Si no viene a pegarme, me quedo con todas las casillas. O me voy directamente a por todas las casillas, pa. Es que ese güey, ¿de cuántos golpes me funa? Como de 4, ¿no? Si me viene a pegar, te voy a partir tu madre. Ojo. Luego a intentar no ser rusheado, pa. Creo que me conviene eso a mí. Creo yo. No me conviene pegarle, güey, porque pego 100. O sea, no mames. No pego nada, papi. Tux, tux. Por cada una que él recupere, yo recupero otra. Creo que así a este juego gano yo, men. Porque por cada una que él recupere, yo puedo recuperar otra. Sí, a este juego yo gano, pa. Lo que tiene que hacer es intentar curarse, pegarme, no sé, güey. Una pendejada así, no sé. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué te quedaste todo estúpido? Lo tengo agarrado. Jape, eso. Bien hecho, Jape. Al final sí hiciste algo, creo. Bueno, no sé. Ya, pinche Jape inútil. Ojo. Llegué de la barbería. Ok, quiere la próxima jugada. Quiere irse a quedar con la casilla del pánico. Estás, pero si bien, güey. Toma, pendejo. ¿A cuánta vida se quedó eso, men? 400. De otro golpe potenciado me lo chingo, Se va a ir a curar el culo.
Yo sé cómo es este vato, men, viejo culo. Se va a ir a curar. Así que... Ah, no se va a ir a curar. Qué huevote. ¿Me pega uno y se va a curar? Creo que me lo chingo, ¿eh? Si hace eso, men. No, no me lo chingo, no me lo chingo, no me lo chingo. Hijo de puta. A ver. Recupero la casilla. Me viene a pegar. Llegué de la barbería. Bonito y bello. Nuevecito de paquete. Oye, pero ¿cuánto pega? No, si me da dos, me chingame. Bueno, Jape, ignora el daño, pa. Jape, tú no tienes enemigos, Jape. ¿Sabes? Llegué de la barbería. No mames, Jape, nos quieren verguear. Ok, con dos daños de área, digo, con dos daños al corazón, Jape, igual de a mil de daño, pa. Chingamos nosotros, pa, es nuestra. Ahí está uno. ¡Qué pendejo, ve! 1130. Ay, vete a la vez. No, falta otro. Corre, Jape. Córrele a la verga. Córrele, Jape. Ok, aquí ya no llega, pa. Vámonos a la verga, Jape. ¿Tú qué? Otros. ¡Ah, sí, daba! Chingaste tu madre, perro. Bien hecho, Jape. Grande, Jape. Apúntale una partida ganada, Jape.